Hola, buenas tardes, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Estamos bien? Bueno, por una semana más. Espero que todo el mundo esté bien, ¿vale? Y animado. Bueno, no sé quién hay por ahí, quién hay por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Estoy solo o hay alguien más? ¿Me acompañáis? Hola, ¿qué tal? Ya se acabó la merienda, chicos, chicas, tenemos que estar aquí. Bueno, a ver quién hay por ahí, a ver quién hay por ahí, a ver qué me sorprende. Vale, Fanny está, Fanny está. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues mientras que la gente se va incorporando, ¿vale? También está Patricia, también está Mercedes. Hola, Patricia. Hola, Mercedes. Muy bien, perfecto. Muy bien. Perfecto, perfecto. Ahí está. Está también Cristina. Hola, Cristina. Muy bien, muy bien, muy bien. Me dais mucha alegría, mucha alegría. Bueno. Pues nada, os he enviado, ¿vale? Ya he enviado para la semana que viene, en principio, los artículos de recaudación, ¿vale? Os he metido también los de revisión, pues para que los miréis, ¿vale? Muy bien, muy bien. Vale, pues nada, pues seguimos viendo cosas. Nos habíamos quedado aquí porque nos habíamos trancado ahí con las sanciones, ¿vale? Con un montón de supuestos sanciones para que los tuvierais, ¿vale? Y bueno, estábamos aquí trancados, lo último que se nos quedó fue el 22 del 4, ¿vale? De todas formas, estos son más sencillos e iremos más rápido, ¿vale? Seguramente. Bueno, pues nada. Pues empezamos por aquí, ¿vale? Bueno, para la semana que viene ya sabéis que lleváis recaudación. Ya lo he enviado, ¿vale? Los artículos que he enviado. Bueno, pues empezamos por aquí. Bueno, estos supuestos espero que no haya dado muchos problemas. Son supuestos un poco sencillos, pero bueno. Para repasar. Dice, empezamos con el primero. Dice el supuesto 1. Don Emilio González García, trabajador por cuenta ajena. Dice, Don Emilio González García, trabajador por cuenta ajena, presentó el 10 de julio del X4 su declaración en IRPF del XX-1. Bueno, aquí no sé exactamente lo que habéis puesto, ¿vale? Alguien me preguntó en su momento, ¿vale? Creo que fue Fanny, si no recuerdo mal, no me acuerdo exactamente lo que le dije. Pero bueno, yo entiendo que esto es el X1, ¿vale? Y esto es el X4. Si alguno ha puesto otra cosa, pues ya está, ¿vale? Es que no sé exactamente. Por ahí el IRPF entiendo que es el X1, ¿vale? Del X1 y él lo está presentando en el X4. Creo que le dije eso, no me acuerdo ya lo que le dije, pero bueno. Yo creo que ella me preguntó, creo. Pero no me acuerdo exactamente lo que le dije. Bueno, en principio tenemos aquí el IRPF. El IRPF dice que sí. Vale, dice Fanny que sí, fue eso. Vale, efectivamente me preguntó ahí porque ponía un menos delante que aquí interpretaba. Yo creo que le dije lo que ahí ponía, vamos, sin obviar. Creo que era puesto el X1, ¿vale? Y se supone que era el X4, entiendo yo, ¿vale? Bueno, este el IRPF se supone que sería del XX1, ¿vale? Se supone que el plazo voluntario finaliza el 30 de junio del XX2, ¿vale? Aquí sería el fin del plazo voluntario. Es lo que yo entiendo, fin del plazo voluntario, ¿vale? Del IRPF del XX1 el 30 de junio del XX2, ¿vale? Vale, dice que lo presenta el 10 de julio. El 10 de julio del XXX4, ¿vale? Aquí se supone que cuando presenta el modelo 100, ¿vale? Que se supone que el IRPF dice que por un importe total de 10.000, se supone que esto sale aquí 10.000 a ingresar y dice que solamente ingresa el 70%. Ingresa el 70%. Se supone que el resto, dice ahí del importe liquidado, se supone que el resto en principio no dice nada. Ingresa el 70%. El resto entendemos que no lo ingresa, ¿vale? No ingresa. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que tenemos aquí. Primera pregunta, contestar razonablemente las siguientes cuestiones. En el caso planteado, ¿debe aplicarse los recargos del artículo 27 de la Ley General Tributaria? Si la respuesta es afirmativa, ¿sobre qué importe se aplicarán? ¿Vale? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿debe premiarse toda la liquidación o solo el 30%? Si en vez de ingresar el 70% el día de la presentación, Lorenzo presenta la solicitud de aplazamiento por el total, ¿qué recargo procede a aplicar? ¿Son compatibles los recargos del periodo ejecutivo entre sí? Bueno, pues empezamos con la primera. A ver, se admiten propuestas. ¿Qué habéis puesto la primera?
Venga, sin miedo, estos son fáciles. ¿Qué habéis puesto en la primera? ¿Alguien que se atreva a comentar algo? ¿Qué habéis puesto en el primer caso? ¿Alguien se atreva a comentar algo? Aunque sea por audio, que vamos más rápido. ¿Alguien se atreva a comentar algo? Vale, dice que en el caso planteado deben aplicarse los recargos del artículo 27, el 5, el 10, el 15, el 20% de intereses de demora. Si la respuesta afirmativa, ¿sobre qué importe se aplicarán? ¿Sobre qué importe? ¿Sobre el 70, sobre el 30, que es la parte que ha dejado sin pagar, o sobre el 100%, sobre los 10.000 euros? ¿Vale? A ver, venga, chicas, chicos, animaros. Vamos a participar, interactivo. Venga. Dale a los dedos, dale a la labia. Venga, sin miedo. Vale, ya tenemos respuesta, tenemos respuesta, tenemos respuesta. Vale, empezamos por la primera que me ha entrado, que es la de Cristina. Dice Cristina, sí, se debe aplicar el recargo del 20% por ser mayor. Dice, sí, debería aplicarse el recargo del 20% por ser mayor a 12 meses sobre el importe total. Artículo 27, 27.2, segundo párrafo. Vale. Muy bien. Pero algo más, falta algo más, ¿o no? Bueno, seguimos leyendo. Dice Mercedes, el 27, el recargo del 20% de interés de demora desde el 1 de julio del X3 sobre el total de los 10.000 euros. ¿Hasta qué fecha? Desde el 1 de julio, ¿hasta qué fecha sería? Claro, te dejo ahí ¿sabes? Los intereses de demora del 1 de julio, ¿hasta qué fecha? Bueno, vale, está respondiendo. Vale. Dice Patricia, recargo el 20% para intereses de demora, ¿vale? Desde el 1 de julio del XX. Intereses de demora del 1 de julio del XX1 hasta el 10 de julio del XX4. Artículo 27.2. Vale, vamos a ver. Bueno, ahora aquí lo vemos, pero dices desde el 1 de julio del XX1, o sea, desde el 1 de julio del XX1. Desde el 1 de julio del XX1. Bueno, esa fecha no sé si eso está bien. Hay algo raro. Vale, a ver, dice Fanny, yo he puesto que se aplican los 10.000 euros, el 20%. El 20% más interés de demora desde el día siguiente al término de los 12 meses, hasta que lo presenta. 12 meses hasta que lo presente, vale, efectivamente. Será el 1 de julio del X2, creo. 1 de julio del X2, vale. Eso ya es otra cosa. 1 de julio del X2. No, el 1 de julio del X2 no. Cuidado con las fechas, ¿eh? Cuidado con las fechas, Patricia. Cuidado con las fechas que te están liando. Cuidado. Vale. Mercedes dice desde el 1 de julio del X3 hasta, corregí ahora, el 10 de julio del X4. Vale, estoy de acuerdo. Muy bien, perfecto. Y ahora dice Fanny, interés de demora del 1 de julio del X3 al 10 del 7 del X4. Esto ya va apareciendo todo, ya sí parece que estamos de acuerdo. Parece que estamos de acuerdo. Vale. Bueno, efectivamente, ¿vale? Para los que estáis escribiendo, vamos a ver esto. Se supone efectivamente sería el artículo el 27.2, ¿vale? De la Ley General Tributaria. ¿Vale? Dice Cristina que me faltó añadirlo, ¿vale? Del 1 de julio del X3 hasta el día del ingreso. Vale. No se aplica la reducción del 27.5 por no realizar el ingreso total del impuesto. Eso sí, ¿verdad? Otra cosa más que nadie había dicho, ¿vale? Ya me he enterado, dice que ya me he enterado, Patricia. Vale, muy bien. Bueno, nadie ha comentado lo del 27.5. Si lo ha comentado, posteriormente lo ha comentado lo ha comentado Mercedes, ¿vale? Vale, bueno, ya más o menos todos creo que está claro. Esto sería, serían 12 meses, si nos vamos aquí, los 12 meses sería hasta el 30 de junio del XX3, ¿vale? Aquí serían los 12 meses. Entonces, a partir del 1 de julio, 1 de julio del XX3, hasta el 10 de julio, que es cuando hace el ingreso, ¿vale? Se repercute, se devengarían intereses de demora, por lo tanto sería un 20%
sobre los 10.000 euros, sobre el total de la deuda, que se supone que sean 2.000, más los intereses de demora, ¿vale? Los intereses de demora se supone que serían desde el 1 de julio del X3, XX3, al 10 de julio del XX4. ¿Sí? ¿Se ve eso o no se ve? Vale. Y además de eso, como no ha hecho el ingreso, ¿vale? Aquí no ha hecho el ingreso total, sino solamente ha hecho un ingreso del 70%, ¿vale? Además de eso, por el artículo 27.5, ¿vale? No procede la reducción del 25%. ¿Sí? ¿Esto se ve o no se ve? ¿Sí? Bueno, más o menos sí. Patricia, cuidado con la fecha, ¿vale? Ya lo ves. Sería un año contando desde el 30 de julio, que es la fecha de vencimiento. 30 de junio hasta el 30 de junio del X3 serían los 12 meses. Por lo tanto, se empieza a devengar de interés a partir del 1 de julio del X3 hasta la fecha que hace el ingreso, ¿vale? Que presenta su declaración del ingreso. Supongo que sería el 10 de julio del XX4, ¿vale? Y luego, como no ha hecho el ingreso total, la norma te habla de un ingreso total. No se puede aplicar la reducción del 25%. Ya sabéis que para que se pueda aplicar la reducción del 25%, tenía que o bien ingresarse, bien hacerse el ingreso cuando se presenta la declaración de hacer el ingreso, o se solicita aplazamiento o fraccionamiento, ¿vale? En este caso ha hecho un ingreso parcial, por lo tanto no se puede aplicar la reducción del 25%. Y posteriormente, cuando se reciba el recargo, que en este caso serían los 2.000 euros, pues se ingresa dentro del plazo del 62.2. ¿Sí? Vale. Creo que más o menos todo el mundo está claro, ¿no? Vale. Pues pasamos al siguiente. ¿Debe apremiarse toda la liquidación o solo el 30%? Venga, sin miedo. A ver, ¿quién se atreve? Estamos ya en el apartado B. Este sería el apartado A, el apartado B. Dice el apartado B que si deberá apremiarse toda la liquidación o solo el 30%. Si os dais cuenta, cuando presenta su liquidación, hace el ingreso del 70%, que serían los 7.000 euros. El resto, se supone que sea el 30%, que sean 3.000 euros, no lo ingresa. Y la pregunta que hace ahora es si deberá apremiarse toda la liquidación o solo el 30%. Venga, sin miedo. A ver quién se atreve a comentar algo. ¿Todo o el 30%? Sin miedo. Venga, a ver, ya tenemos una respuesta. Ya tenemos una respuesta. Dice Mercedes, el artículo 28 de la ley se apremia, bueno, dice que se apremia, eso es un error de escritura, se apremia el 30% no ingresado, vale, muy bien, perfecto. Dice Fanny que solo el 30% de lo no ingresado, vale, muy bien, perfecto. Y dice Cristina también sobre el importe que dejó de ingresar, el 30%, artículo 28. Bueno, vale. Podréis también comentar el 161, ¿vale? Se supone que aquí, el 161, él presenta la declaración, ¿vale? El 10 de julio del XX4, ¿vale? El 30, la deuda no ingresada en preguntar. Efectivamente, sería el 30%. Pero bueno, se podría poner también, según el artículo 161.1b de la Ley General Tributaria, el 11 de julio, el 11 de julio, ¿vale? La parte no ingresada, ¿vale? Se supone que entra en ejecutiva, ¿vale? Y en ese caso, entra en ejecutiva. La parte no ingresada se supone que sería el 30% en este caso, ¿vale? Entra en periodo ejecutivo, y en el periodo ejecutivo se le aplicarían los recargos del artículo 28 de la Ley General Tributaria, que serían los recargos del periodo ejecutivo. ¿Sí? Bueno, más o menos todo el mundo ha puesto el 30%, por lo tanto se supone que está bien, ¿vale? El 30%, cuidado que no es sobre el 100%, sino que sería, pues, sobre la parte que entra en periodo ejecutivo. Se supone que el 161.1, si le echáis un vistazo, te dice que si se presenta la declaración y no se hace el ingreso, ¿vale? Pues al día siguiente, fuera de plazo, una declaración extemporánea. Al día siguiente entraría en periodo ejecutivo, por lo tanto ya se aplicarían los recargos del artículo 28.
¿Qué parte entra en pie de objetivo? Pues evidentemente la que no se ha ingresado. La que se ha ingresado, pues ahí ha terminado la deuda. Pagaría el artículo 27, pagaría el 20% más los intereses de demora del 1 de julio hasta el 10 de julio, ¿vale? Y con eso ya, pues la parte que ha ingresado terminaría. Y me quedan los otros 3.000 euros. Los otros 3.000 euros siguen su curso hacia adelante. Por lo tanto, el día 11, como no lo ha ingresado, entraría en periodo ejecutivo. Sí, bueno, creo que más o menos está claro, ¿no? Todo el mundo más o menos, el 30%, vale. Perfecto. Vale, nada, pues seguimos avanzando. El punto C. Si en vez de ingresar el 70% el día de su presentación, quiere decir aquí el 10 de julio, él presenta su declaración en vez de ingresar el 70%, según dice ahí, ¿vale? Lorenzo presenta una solicitud de aplazamiento por el total. ¿Qué recargo procede a aplicar? Se supone que aquí, ¿vale? Solicita el aplazamiento o fraccionamiento ahí en ese momento, ¿vale? Y dice que qué recargo se aplicaría en ese caso. Venga, sin miedo. A ver, ¿qué habéis puesto aquí? ¿Qué ocurriría en ese caso? ¿Qué ocurriría en ese caso si se presenta la solicitud? Venga, sin miedo. Vale, ya alguien ha contestado. Vale, a ver lo que tenemos por aquí. Dice Patricia, solamente el recargo del artículo 27, no se inicia el periodo ejecutivo, efectivamente. Vale, el recargo del artículo 27, pues presentación extemporánea. Vale, muy bien. Y a ver Fanny qué está escribiendo. Bueno, mientras que escribe, pues vamos a ir comentando cosas, ¿vale? Efectivamente, ¿vale? Aquí. Él la ha presentado fuera de plazo, eso no implica que lo que hemos visto anteriormente, el artículo 27, se supone que se aplicaría. Lo único es el presentar esto de aquí, pues se supone que impide el día 10 de julio, el 11 de julio, impide que se inicie el periodo ejecutivo, ¿vale? Sí, pero no el devengo de interés de demora por el artículo 65.5, ¿vale? Dice, a ver, a ver, a ver. Vale, sigue escribiendo. Bueno, a ver si termina. Bueno, en principio, ¿vale? Estamos en el apartado C, como digo. En el apartado C, evidentemente, se aplicaría una declaración extemporánea. Lo que hemos dicho al principio con respecto de aquí se aplicaría igual. Se aplicaría el recargo del artículo 27.2, sería el 20%, ¿vale? Más los intereses de demora, ¿vale? Se supone igual que lo que hemos visto aquí en el apartado A. En el apartado A, ¿vale? A ver, a ver, a ver, a ver. Sigue escribiendo Fanny. Dice, si vais más rápido podéis enviar un audio, lo escuchamos y no pasa nada, ¿vale? Y así vamos más rápido también, que se escucha también, así nos escuchamos, ¿vale? De todas formas, supongo que a mí me escucháis. Pero bueno, no pasa nada, no hay miedo. Vale. Dice Fanny, no hay inicio del periodo ejecutivo, pero sí el devengo de interés de demora. Efectivamente, 65.5, ¿vale? También, otra aportación más, efectivamente, ¿vale? Aquí él solicita el aplazamiento del fraccionamiento, ¿vale? Por lo tanto, por el artículo 65.5 de la Ley General Tributaria, dice que la presentación del aplazamiento o fraccionamiento, ¿vale? Impide que el siguiente día, el día 11, por el artículo 161.1, apartado B de la Ley General Tributaria, se inicie el periodo ejecutivo. Se inicie el periodo ejecutivo, ¿vale? Pero no el devengo de los intereses. Quiere decir que se generan intereses de demora. ¿Sí? Vale, efectivamente, también ha aportado aquí Fanny que no, el aplicar el artículo 27 supone en principio no aplicar sanciones, que anteriormente no lo hemos dicho. Ya sabéis que tanto en los apartados anteriores. El aplicar el artículo 27, ¿vale? Supone no aplicar sanciones, por lo tanto, no sanción, ¿vale? Esto también lo podemos poner en el apartado A, no procede sanción, ¿vale? Que tú regularizas voluntariamente, se aplica el artículo 177, ¿vale? Por el 179 se supone que no tiene responsabilidad, por lo tanto, ¿vale? No se puede aplicar los recargos, o sea, las sanciones, ¿vale? Se aplica el recargo y listo.
¿Sí? ¿Se ve eso o no se ve? Y luego, pues, por otro lado, ¿vale? En principio, el artículo 27.5, en principio, bueno, en principio se supone que ha solicitado el aplazamiento del fraccionamiento. Habrá que esperar, ¿vale? Habrá que esperar si cumple el aplazamiento del fraccionamiento y si cuando reciba el recargo se supone que hace los pagos, ¿vale? Porque ahora mismo no sabemos si cuando reciba el recargo ha presentado el aplazamiento del fraccionamiento, que otro indicador del 27.5 también, ¿vale? Por lo tanto, habrá que esperar a ver si paga, a ver si paga. ¿Sí? Vale. El 46.1A del Reglamento General de Recaudación se le considera, vale, pues también, ¿vale? El 46.1, efectivamente, se considera presentado en periodo voluntario, no ha iniciado todavía el periodo ejecutivo, ¿vale? Se supone que aquí no hay requerimiento, por lo tanto, es como una regularización extemporánea, ¿vale? Que la hace voluntariamente, no lo está exigiendo nadie, no hay un requerimiento, ¿vale? Sí, ¿se ve esto o no se ve? Sí, bueno, pues ya estaría hecho el apartado C, creo que todo el mundo más o menos está claro, ¿sí? Vale, pues nos vamos al D. Dice, ¿son compatibles los recargos del periodo ejecutivo entre sí? A ver, ¿qué creéis? ¿Son compatibles los recargos del periodo ejecutivo entre sí? Acordaros que son los del artículo 28. El ejecutivo, lo del apremio reducido y el apremio ordinario. ¿Son compatibles entre sí? A ver, venga, sin miedo, animaros. Vale, ya tenemos la primera contestación. Dice que no. Dice Patricia que no por el artículo 28.1. Dice Mercedes que no por el artículo 28. Y dice Fanny que no también por el artículo 28.1, ¿vale? Que nos dice que no. Los recargos del periodo ejecutivo son incompatibles entre sí, ya que así está recogido en el artículo 28.1, efectivamente, ¿vale? En el artículo 28.1, ¿vale? Te dice que son incompatibles, quiere decir, si aplica uno, no puede aplicar otro, ¿vale? ¿Sí? O aplica uno, aplica otro. Ya sabéis que los recargos del artículo 28 son antes de la notificación de la providencia de apremio, entre la notificación de la providencia de apremio y el 62.5 y después del 62.5. Quiere decir, según en el periodo en el que esté, se aplica uno o se aplica otro, pero no puede aplicar los tres a la vez, ¿vale? Por lo tanto, es verdad que son incompatibles. Mercedes también dice lo mismo. Artículo 28 no son compatibles, ¿vale? Bueno, Cristina ha matizado aquí el tercer párrafo. Bueno, está muy bien. Si profundiza mucho más, mucho mejor, ¿vale? Cuanto más se profundice, más, ¿vale? Mercedes dice que no, ¿vale? Muy bien, 28. Y Patricia dice por el 28.1 que tampoco, que no, ¿vale? Bueno, aquí estamos todo el mundo de acuerdo, 28.1 de la Ley General Tributaria. Bueno, pues ya hemos terminado con el primero. Nos vamos al segundo. Dice el segundo. El segundo. Un fabricante de electrodomésticos presenta el 25 de junio del XX4 la declaración correspondiente al tercer trimestre del IVA del año XX3, declarando una cuota tributaria de 1.000 euros. Se pide análisis de las consecuencias fiscales de este hecho, suponiendo que no se realiza ningún ingreso en el momento de presentar la autoliquidación. Bueno, pues a ver, comentar aquí lo que ocurriría en este caso. Vale, voy a hacer yo mientras aquí el dibujo para poder después explicar cosas. Y mientras tanto, pues pensando y vamos, auditando el audio, escribiendo con las manos, ahí a darle caña a eso. Supongo yo que habéis merendado bien la fruta o el café o lo que hayáis tomado, ¿vale? Aquí hay que trabajar. Bueno, pues nada, dice aquí. Dice lo siguiente. Dice un fabricante de electrodomésticos, 25 de julio del XX4. Presenta el 25 de junio del XX4 la declaración correspondiente al tercer trimestre del IVA. Vale, aquí tenemos el tercer trimestre del IVA, ¿vale? Se supone que es el modelo 303, ¿vale? Tercer trimestre del IVA del XX3, XX3. El fin del plazo voluntario sería el 20 de octubre del 20, del X, bueno, del X, XX3, ¿vale? El 20 de octubre, tercer trimestre. Vale, aquí se supone que sería el fin del plazo voluntario. Dice que lo presenta el 25 de junio. Vale. 25 de junio del XX4. Se supone que aquí presenta el 303.
que el IVA del primer trimestre, ¿vale? Declarando una cuota de 10.000 euros. Se supone que sale una cuota de 10.000, 10.000, y dice que no ingresa. Dice análisis de las consecuencias fiscales de este hecho, suponiendo que no realiza el ingreso. No ingresa y se supone que tampoco, no dice nada, no solicita aplazamiento ni fraccionamiento, no dice nada, pues no entendemos que no hace nada, ¿vale? Bueno, pues nada, ya veo por ahí que habéis contestado cosas. Empezamos por Mercedes, por ejemplo, que es la primera que me aparece por aquí. Dice Mercedes, artículo 27, recargo del 15% sin intereses de demora. Vale. Sobre el importe transitorio. 161.1, se inicia el periodo ejecutivo el 26 de junio. Se devengan recargos del periodo ejecutivo del artículo 28. Vale. Se supone que del 28 de octubre, 28 de octubre del XX3, ¿no? Estamos en el tercer trimestre. A ver si he cogido aquí el dato. El tercer trimestre del IVA del XX3. El tercer trimestre se supone que se presenta, el fin del plazo voluntario sería el 20 de octubre del XX3, ¿vale? ¿Sí? Y esto se supone que lo presenta el 25 de junio del XX5. O sea, que aquí tendríamos lo siguiente. Del 20 de octubre hasta el 25 de junio, ¿vale? Estamos por debajo entre 6 y 12 meses, ¿no? ¿Vale? Estaríamos entre 6 y 12 meses. Como estamos entre 6 y 12 meses, según ha dicho Mercedes, se aplica el 15%. ¿Sí? Vale, el artículo 27.2 de la Ley General Tributaria. ¿Vale? Como es mayor a 6 meses y menor a 12 meses, se le aplicaría un 15%. ¿Vale? No se le aplican los intereses de demora. ¿Vale? Vale, entonces sería el recargo, si lo podéis calcular. Sería el 15% sobre 10.000, serían 1.500, ¿no? El 15% sobre 10.000 serían 1.500. Luego, como no ha ingresado, a ver, ¿qué más cosas tenéis por ahí? Venga, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Dice Mercedes, dice Mercedes. Vamos a ver lo que habéis puesto por ahí, luego ya lo vemos. Dice Mercedes, el 27, 15% sin interés de demora. Vale, estoy de acuerdo. El 161, ¿cómo está apartado? Poner el 27.5. Quiere decir, como no hace aquí el ingreso. Como no hace el ingreso, no se puede aplicar la reducción del 27.5. Bueno, y luego dice que el 161.1, el apartado B, dice que se inicia el periodo ejecutivo el 26 de julio, el 26 de julio, se devengan recargos del periodo del artículo 28. Efectivamente, el 26 de julio él presenta aquí su declaración, por lo tanto, por el artículo 161.1, apartado B, como una autoliquidación, ¿vale? Se iniciaría el periodo ejecutivo el 26 de junio, ¿no? 26 de junio del XX4, ¿sí? Y ya se aplicarían por los recargos del artículo 28, que sería pues el recargo ejecutivo, el recargo de apremio reducido y el recargo de apremio ordinario. Y efectivamente, no hay sanciones porque lo ha presentado voluntariamente, ¿vale? Bueno, seguimos leyendo por aquí más cosas, que tenemos más comentarios. Bueno, aquí Cristina dice, se aplicará el recargo del 27.2 del 5% sobre los 10.000 euros, efectivamente, el 5% no, ¿vale? Luego ha corregido, pero bueno, sería el 15%. Además, como no ingresa, no puede beneficiarse de la reducción de eso. Eso sí es verdad. Se inicia, no sé, como no ha hecho el ingreso, ni ha solicitado el aplazamiento ni el fraccionamiento, no se aplicaría el 27.5. Se inicia por el artículo 161.1, apartado B, efectivamente, al no ingresar, e implicaría entrar en periodo ejecutivo, efectivamente. Dice que perdone el 15%. Vale, estás perdonada, Cristina, no pasa nada. A partir del 26 de junio se inicia el periodo ejecutivo, devengándose además intereses de demora. Cuidado, eso del 26 de junio. Cuidado, Cristina. Eso del 26 de junio, que se inicia interés de demora, no. Ya sabes que aquí se supone que el 26 de junio entraría en periodo ejecutivo. Los intereses del artículo 28, hasta que no se apliquen el 20%, ¿vale? Sería el 20% más interés de demora. Ya sabes que los intereses de demora solamente se aplican con el 20, con el 5 y con el 10, no. ¿Vale? Quiere decir, si hace el pago. Dentro de antes de la notificación de la providencia de premio, entre la notificación de la providencia de premio y el 62.5, no genera intereses de demora por el artículo 28. El artículo 28 lleva intereses de demora, ¿vale? Por el cuando se aplica el 20%, el apremio ordinario. Cuidado con eso, ¿vale? Se excluyen las sanciones, efectivamente, no hay sanciones porque está regularizando, ¿vale? Vale, vamos a ver si ha comentado algo más.
Patricia. Patricia dice. Sí, vale. Creo que se aplicaría el recargo del 15% por el 27.2. Vale, compatible con los artículos 20, con el artículo 28 de la ley general tributaria, puesto que no ha realizado ingreso ni ha solicitado aplazamiento ni fraccionamiento. Ni eso de aplazamiento, fraccionamiento o compensación. Vale, no se puede aplicar también el 27.5. A ver lo que comenta también Fanny. Dice Fanny, según el 27.2 no impedirá la exigencia de los recargos del interés, recargo de intereses del periodo ejecutivo. El 27.3 no impedirá la exigencia de recargo e intereses del periodo ejecutivo. Vale, que corresponde sobre el importe de la liquidación. Vale, pero se supone que será cuando se aplique el artículo 28. Aquí, cuando se aplique el artículo 28, vale, con el 20% más intereses de demora. Con el 5% no se aplicaría intereses de demora. ¿Sí? ¿Vale? Vale. Vale. Bueno, más o menos creo que más o menos está todo claro, ¿vale? Bueno, ya pues terminamos esto. En principio, como hemos dicho, 27.2 mayor a 12 meses, inferior a 12 meses, mayor a 6 meses, inferior a 12 meses, un 15%. No hay intereses de demora. Sería un 15% sobre 10.000, 1.500. Luego, el artículo 27.5, ¿vale? La reducción del 25% no procede, ¿vale? No procede. No procede ya que no ingresa. No hace el ingreso ni tampoco solicita el aplazamiento ni el fraccionamiento. Luego, por otro lado, ya tenemos el tramo desde aquí hasta aquí, ¿vale? Ese sería el tramo de ahí a ahí. Luego, ¿qué pasa a partir del día 25, del día 26 hacia adelante? Por el día 26, ¿vale? Hacia adelante, por el artículo 161.1, apartado B de la Ley General Tributaria, ¿vale? El 26 de julio, ¿vale? Entra en ejecutiva. Bueno, en periodo ejecutivo. En el periodo ejecutivo se le aplicarían los recargos del artículo 28 de la Ley General Tributaria, los recargos del periodo ejecutivo, ¿vale? Que era el 10%, el 5% o el 10% o el 20% más los intereses de demora. ¿Vale? El 5% era antes de la notificación de la providencia de apremio, el 10% que era el recargo de apremio reducido era entre la notificación de la providencia de apremio y el 62.5. Y el recargo de apremio, el ordinario, más interés de demora, que sería el 20% más interés de demora, a partir de los plazos del 62.5. Sí, ¿vale? Y también, pues si queréis, aquí ponemos que no procede sanción. No sanción. No sanción. El hecho de regularizar voluntariamente sin requerimiento, ¿vale? Te exime de sanción. Sí, creo que más o menos ha quedado claro, ¿no? Vale, pues todo esto en principio se podría comentar. Vale, pues seguimos. Nos vamos con el supuesto 3. Vale, pues dice el supuesto 3. Don Francisco García, dice el supuesto 3. Don Francisco García, dueño de un bar de Madrid, presenta una liquidación del IVA correspondiente al primer trimestre del X4, el 28 de julio. El primer trimestre, el 28 de julio de X4. Al presentar la autorización temporal, solicita aplazamiento del pago de la deuda liquidada, que asciende a 10.000 euros, aportando al aval del Banco Santander. Se pide análisis de las consecuencias fiscales de los hechos descritos. Vale, venga, pues mientras que yo hago aquí el dibujo, vais comentando cosas. Sin miedo, estamos ya en el supuesto 3. Vale, sin miedo, se puede ir comentando cosas. Venga. Vale, se supone que aquí tenemos Don Francisco García de un bar en Madrid e IVA correspondiente al primer trimestre. Vale, tenemos aquí el primer trimestre del XX4, ¿vale? El IVA. ¿Vale? Supone que sería el modelo 303. El fin del plazo voluntario como el primer trimestre sería el 20 de abril del XX4. Aquí sería el fin del plazo voluntario del IVA del XX del primer trimestre del XX4, ¿vale? Se supone, dice que lo presenta el 28 de julio. 28 de julio del XX4.
Aquí se supone que presenta el modelo 303 del IVA, le sale a pagar, dice que le sale a pagar autoliquidez haciendo 10.000 euros. A 10.000 euros, 10.000, y aquí solicita el aplazamiento o fraccionamiento, y además de eso presenta un aval bancario del Banco Santander. ¿Sí? Vale. Análisis de las cosas fiscales. Venga, sin miedo. A ver, ¿quién ha puesto cosas por ahí? Bueno, vamos viendo lo que habéis puesto. Y ya en función de eso, después lo comentamos. Vale, dice Mercedes. Vamos a ver lo que dice Mercedes. Dice Mercedes, vale, el 27, recargo del 10%. 65.5 no entra en ejecutiva. Dice que según el 65.5, efectivamente, no entra en ejecutiva, por lo que no se aplica el recargo del artículo 28. Si se devengan intereses de demora. Vale. Bueno, en principio se supone que está el 20 de abril, del 20 de abril al 28 de julio, ¿vale? Se supone que han pasado abril, mayo, junio, julio, agosto, mayo, junio y julio. Quiere decir que estamos en el tramo entre los 3 y los 6 meses, ¿no? ¿Sí? Vale. El artículo 27.2, ¿vale?, de la Ley General Tributaria. Estamos en el tramo mayor a 3 meses e inferior a 6 meses, ¿no? Por lo tanto, el recargo era el 10%. A ver, vale, venga, seguimos viendo cosas. Bueno, eso es lo que ha comentado Mercedes, efectivamente, sería un 10%, 65.5 cuando solicita el aplazamiento del fraccionamiento, efectivamente, ¿vale? Se supone que el día siguiente lo entraría en periodo ejecutivo, pero no el devengo de interés de demora, ¿vale? Vale, ¿sí? Vale. Como digo, bueno, aquí se podría poner también que no ha puesto el 27.5 de la Ley General Tributaria. En principio no ha hecho el ingreso, pero sí se solicita un aplazamiento o fraccionamiento. Si posteriormente cuando le venga el recargo se aplicaría, cuando venga el recargo se lo paga, pues podría aplicarse la reducción del 25%, ¿vale? Se podría también comentar, ¿vale?, que el hecho de que no haya pagado, si solicita el aplazamiento y tiene su aval y todas sus cosas, también procedería la reducción del 25%. También se lo podría comentar, ¿vale?, que no lo ha puesto Mercedes. Y luego, efectivamente, como aquí solicita el aplazamiento del fraccionamiento, se supone que presenta la autoliquidación. Y aquí, el mismo día, aunque no diga nada, entendemos que solicita el aplazamiento ese mismo día, ¿vale? No dice nada, lo entendemos que lo solicita. Como lo está solicitando en ese día, eso impide que al día siguiente, que es el día 29 de julio, por el artículo 161.1, apartado B, entre en pedido ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora, ¿vale?, por el artículo 65.5, que te lo dice claramente, ¿sí? Vale, pues eso es lo que había puesto Mercedes. Seguimos leyendo más cosas. Vale, ahora tenemos por aquí a Fanny. Fanny comenta lo siguiente, a ver lo que dice Fanny. Dice, 27.2, recargo del 10% sobre los 10.000 euros, efectivamente, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí, porque también, si se pueden calcular, son números rápidos. Se puede calcular rápidamente, efectivamente, el 10% supone que serían 10.000, se puede hacer en un momento, ¿vale? Pues serían 1.000. 1.000 sería el recargo. Dice, el 65.5, bueno, tampoco he comentado el 27.5, como digo, se podría comentar también el 27.5, siempre que aparezca el 27, pues si podéis comentar el 27.5, se podría comentar. En este caso, aunque no haya hecho el ingreso, se ha solicitado aplazamiento o fraccionamiento, y posterior a hacer el ingreso, se podría aplicar también la reducción del 25%, ¿vale? Vale, luego sigue diciendo más cosas. Dice Fanny, según el artículo 46.1, apartado A del Reglamento General de Recaudación, se entiende que la solicitud se ha presentado en periodo voluntario al presentarse junto con la declaración extemporánea. Vale, pues también, efectivamente, entendemos que se ha producido aquí, si queréis poner, pues el artículo, el 46.1, apartado A del Reglamento General de Recaudación, ¿vale? Se supone que se ha solicitado en periodo voluntario. ¿Sí? Luego, más cosas. Dice Fanny, el 48.2 del Reglamento General de Recaudación, la garantía deberá cubrir el importe aplazado, el interés de demora. Bueno, también se puede poner, efectivamente, ¿vale? El artículo, el 48, como dice Fanny, también se podría poner, el 2 del Reglamento General de Recaudación, ¿vale?
sería la garantía que, bueno, el aval en principio, como tenemos un aval, ¿vale? Se supone que debe cubrir el importe aplazado, los intereses de demora, el importe aplazado más los intereses de demora, más el 25% de ambas partidas, más el 25% de ambas partidas, quiere decir del aplazamiento y tal. Bueno, pues se podría también meter, ¿vale? No pasa nada. Se podría también comentar. Vale, y luego también, bueno, no has puesto aquí, se podría comentar también, como digo, no lo has puesto, el 161.1, también se podría decir, ¿vale? O el 65.5, no, el 65.5 tampoco lo has comentado. Ah, sí, sí lo has comentado, sí. Vale. Se supone efectivamente que aquí, si solicita aplazamiento del fraccionamiento, al día siguiente impide ese inicio del periodo ejecutivo, pero no el devengo de interés de demora. ¿Sí? También se podría comentar, ¿vale? Que lo has comentado. Luego, dice Cristina, se aplica el 27.2, un 10% sobre la totalidad, serían 10.000. Como presenta aval, puede beneficiarse de la reducción del 27.5 a la ley general e impide por ello entrar en el periodo ejecutivo. Si posteriormente, claro está, realice el ingreso del aplazamiento. Vale, también acordaros, ¿vale? Con respecto a los intereses, ¿vale? Del aplazamiento, como está aplazado con un aval bancario, se le aplicaría el interés legal del dinero. ¿Sí? Eso también se podría comentar, ¿vale? Más cosas que tenemos por aquí. Vale, pues dice Patricia igual, dice, se aplica el recargo del 10% del artículo 27.2, no proceden los del artículo 28, efectivamente, porque el sustituto aplazamiento impide el inicio del periodo ejecutivo. Bueno, más o menos todo el mundo por la misma línea, efectivamente. 27.2 porque se supone que el 28 de julio está por encima de 3 meses, por debajo de 6 meses, 10% serían 1.000 euros. El 27.5, ¿procede la reducción del 25%? Pues en principio, si solicita el aplazamiento y posteriormente cuando se recibe la notificación del recargo, lo hace el ingreso, el 27.5 también te dice que en esos casos también se va a aplicar la reducción del 25%, ¿vale? Luego aquí he comentado, Fanny, el 46.1 apartado A, se supone que si se presenta, cuando se presenta la esta en periodo fuera del plazo, no hay requerimiento, se considera como periodo voluntario. Y el importe, digamos, que debe cubrir, en este caso, el aval que la garantía aporta, sería el importe aplazado más los intereses de demora del 25% de ambas partidas. Y acordaros también, cuando se presentaba aval bancario, los intereses se reducían al interés legal del dinero. ¿Sí? Vale. Bueno, pues nada, pues muy. Ah, y el 65.5 también. Acordaros también, ¿vale? Que no lo he puesto aquí. El artículo 65.5 de la Ley General Tributaria, ¿vale? La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, en este caso el 28 de julio del XX4, ¿vale? Impide que el 29 de julio del XXX4, ¿vale? Se inicie el periodo ejecutivo. Pero no el devengo de interés de demora. Quiere decir que interés de demora se empieza a generar a partir del 28 de julio. ¿Sí? Vale. En este caso, el interés de demora, como se está solicitando con aval bancario, se le aplicaría el interés legal del dinero. ¿Vale? No el 25%, el interés legal del dinero al 25%. Cuando se presenta el aval, los intereses de demora se reduce un 25%, porque la posibilidad de cobro para Hacienda efectivamente es mayor, ¿vale? Porque solo tiene que ejercer el aval. Si no ejerce, se supone que alguien, algún avalista habrá, ¿sí? ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Bueno, pues creo que más o menos todo el mundo también está claro. Vale, pues nos vamos con el siguiente, el 4. Dice, don Pedro González, veterinario de profesión, no ingresó la deuda correspondiente al pago fraccionado el tercer trimestre del XX1 por el IRPF. El 20 de diciembre del XX4, sin previo requerimiento, la Administración autoliquida e ingresa una deuda tributaria en concepto de dicho pago fraccionado por un importe de 1.000 euros. Análisis de las consecuencias fiscales de los hechos descritos. Vale. Mientras que hago el dibujo, pues a ver, se permiten comentarios. Bien sea vía audio, ¿vale? O bien sea escritura. ¿Ahí se atreve a enviar un audio? Más rápido, así
si lo escuchamos todo, ¿no? Bueno, no pasa nada. Dice veterinaria profesional, no ingresó la duda correspondiente al pago fraccional del tercer trimestre del XX1. Vale, pues aquí tenemos, ¿vale? Se supone que sería el modelo 130, que es el pago fraccionado del tercer trimestre. Tercer trimestre del XX1, ¿vale? Bueno, nosotros sabemos que el fin del plazo voluntario sería el 30 de abril. Uy, tercer trimestre sería el 30 de... Que, perdón. El 20 de octubre, tercer trimestre, 20 de octubre del XX1. Aquí sería el fin del plazo voluntario. ¿Qué pasa? Él dice que presentó esto el 20 de diciembre del XX4, sin previo requerimiento de la Administración de Liquidez Ingresado Tributario en concepto de dicho pago fraccionado por importe de 1.000 euros. Vale. Aquí se supone que sería el 20 de diciembre del XXX4. Aquí se supone que presenta el modelo 130 e ingresa 10.000 euros. En concepto de chupado fraccionado por importe de 1.000 euros. Vale, análisis de las consecuencias fiscales de los hechos descritos. Venga, sin miedo. ¿Alguien se atreve a comentar algo? Bueno, pues nada, mientras que comentáis cosas, vamos viendo cosas. Se supone que esto sería el 20 del XX1, ¿vale? Y él presenta la declaración el XX4. Por lo tanto, aquí tendríamos el 20 de octubre del XX2, ¿vale? ¿Sí? De aquí a aquí se supone que serían 12 meses. 12 meses, 12 causas. A ver, ¿alguien se atreve a comentar algo o no? Sí, venga, sin miedo. Un audio. Si estáis cansados de escribir un audio, también se permiten audio. Muy bien, muy bien. Venga, empezamos. A ver, Fanny, que es la primera que ha entrado. Dice, recargo del 20% más el interés de demora desde el 21 del 10. 21 del 10 del XX2 al 20 de diciembre del XX3. Reducción del 25% al 27.5. Vale, muy bien. Patricia dice, recargo del 20%, 27.2, interés de demora del 21 de octubre del X3. A ver, cuidado con las fechas, Patricia. Cuidado con las fechas, Patricia. Cuidado. Dice Patricia, interés de demora del 21 de octubre del XX3. Cuidado con las fechas, 21 de octubre del XX3. Si no me he equivocado yo, ¿vale? Si no me he equivocado yo, que a lo mejor me he equivocado yo. Dice que es el tercer trimestre del XX1. El fin del plazo sería el 20 de octubre del XX1. Por lo tanto, si contamos 12 meses, sería el 20 de octubre del XX2, ¿vale? Por lo tanto, se supone que el 21 de octubre es cuando se generarían intereses de demora, ¿sí? Vale, cuidado con las fechas, Patricia. Vale, Mercedes dice, 27, recargo del 20% sobre los 10.000, los intereses de demora del 21 de octubre del X2 hasta el 20 de diciembre del X4. Efectivamente, no procede sanción, ¿vale? Y la reducción del 27.5, que no lo has comentado. Bueno, dice Patricia, se echará mano a la cabeza, no te preocupes. Hay que equivocarse aquí, Patricia, para aprender, para el día de mañana, cuando llegue su examen, no cometerlo, ¿vale? Bueno, vale, dice, venga, Cristina ya se ha animado a enviar un audio. A ver lo que dice. Sobre los 10.000 euros y además hace su periodo de 12 meses y se girará los intereses de demora por el periodo transcurrido desde el día siguiente al término de los 12 meses posteriores a la finalización del plazo. Es decir, se exigirá los intereses de demora desde el 21 de octubre de 2002 hasta el 20 de diciembre de 2004, según el artículo 27.2 de la ley tributaria, y se incluiría las sanciones. Además, se puede beneficiar de las reducciones del 27.5. Vale, muy bien, perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Dice, lo he copiado mal. Vale, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Vale, muy bien, Patricia, ahí está, muy bien, perfecto, no pasa nada. Venga, pues nada, seguimos. Bueno, más o menos todos por la misma línea, ¿vale? O sea, en este caso, ¿vale?, se supone que se aplicaría el artículo 27.2 de la Ley General Tributaria, efectivamente. Como es mayor a 12 meses, ¿vale?, al ser mayor a los 12 meses, pues sería el 20% más el interés de demora, ¿vale? ¿Sí? Hasta ahí está claro. El 20%, como son 10.000, el recargo, si lo queréis calcular,
sería el 20% sobre los 10.000, sale una cifra redonda que serían 2.000. ¿Sí? No, 2.000 no. Sí, son 2.000, que son 10.000. Vale. Luego, ¿se puede aplicar el 27? Bueno, los intereses de demora. Efectivamente, el interés de demora se supone que sería desde el 1 de julio, 1 de octubre, perdón, no, 21 de octubre del XX2, ¿vale? Al 20 de diciembre del XXX4. Vale, ese sería el interés de demora. Luego, se podría comentar por otro lado el 27.5 de la Ley General Tributaria. Reducción, ¿vale? Reducción del 25% del recargo, ¿vale? Si lo queréis hacer, si se dan los dos requisitos, primero, que se presente, que se haya ingresado, que se da, ¿vale? Y el segundo requisito, cuando se reciba el recargo del 2.000 euros, se ingrese en todo el plazo el sentido 2.2, ¿sí? ¿Vale? Si queréis calcular la reducción, sería un 25% sobre 2.000, serían 250 por cada 1.000, pues serían 500 euros de reducción. ¿Sí? Vale. Más cosas. Bueno, no procede sanción, efectivamente, ¿vale? Como se está aplicando el artículo 27, no sanción, ¿vale? Al aplicar el artículo 27 de la Ley General Tributaria. No hay requerimiento previo, eso implica que no hay sanción. Por lo tanto, si aplicamos el artículo 27, no procede sanción. Sí, vale, pues perfecto, más o menos todo el mundo por la misma línea. ¿Vale? Bueno, pues seguimos. Siguiente. El 5 dice: la empresa Marvel no ha presentado por error autoliquidación del IVA del segundo trimestre del año XX4, en la que le correspondería ingresar 10.000 euros. El 14 de octubre, al preparar la autoliquidación del tercer trimestre del IVA del XX4, del IVA del XX4, se da cuenta del error y tiene dudas sobre si debe presentar una autoliquidación extemporánea por el segundo trimestre del XX4, ¿vale? Ingresando 10.000 euros, o regularizar la situación de la autoliquidación correspondiente al tercer trimestre del IVA del XX4, ¿vale? Tercer trimestre del IVA del XX4. Se pide análisis de las consecuencias fiscales de ambas actuaciones. Bueno, venga, mientras que borro esto y preparo aquí la gráfica, a ver, pensar. Se admiten propuestas. Se admiten propuestas. Aquí lo que tenemos es lo siguiente, dice: no ha presentado por error la autoliquidación del IVA del segundo trimestre del X4. Vale, pues aquí tenemos el modelo 303, segundo trimestre del XX4, ¿vale? Se supone que el fin del plazo voluntario, estamos hablando del segundo trimestre, dice, ¿no? Autoliquidación del IVA del segundo trimestre del X4. Vale, sería el 20 de julio del XX4. Aquí sería el fin el plazo voluntario. ¿Sí? Vale. No presenta autoliquidación. ¿Vale? Luego, dice que el 14 de octubre, al preparar la autoliquidación del tercer trimestre, ¿vale? Bueno, por aquí tenemos el tercer trimestre del IVA del XX4. ¿Vale? Se supone que el fin del plazo voluntario sería el 20 de octubre del XX4. Bueno, por aquí dice que el 14 de octubre, al preparar la liquidación del tercer trimestre, 14 de octubre del XX4, ¿vale? Al preparar la liquidación del tercer trimestre del IVA, se da cuenta del error y tiene dudas sobre si debe presentar una liquidación temporánea. Vale, aquí se da cuenta de esto y aquí plantea dos opciones. Dos opciones. Dice: tiene dudas sobre si debe presentar una autoliquidación temporánea por el segundo trimestre del X4 ingresando los 10.000 euros o regularizar la situación tributaria de la autoliquidación correspondiente al tercer trimestre del IVA. O sea, o presentar una autoliquidación del IVA del segundo trimestre del XX4, ¿vale? O presentar una autoliquidación del IVA del tercer trimestre del XX4, entiendo que es
incluyendo el IVA del segundo trimestre del XX4, que es el que se ha dejado de ingresar. ¿Vale? ¿Sí? Aquí se supone que tenía que haber pagado 10.000 euros. Vale, creo que más o menos está claro, ¿no? Vale, vamos a ver una opción y otra opción, que es lo que en principio está planteando esto. Vale, venga, dice Mercedes. Mercedes, la autoliquidación solo puede incorporar datos correspondientes a su periodo. Si junta las dos autoliquidaciones, procederá a la infracción del artículo 191.6. Vale, efectivamente, ¿vale? Luego, más cosas que tenemos por ahí. A ver, Patricia se ha animado a emitir un audio. Ya se ha saltado a escribir. Muy bien. Bueno, vamos a ver lo que dice Patricia. Dice Patricia. Dice Patricia. A ver lo que dice. Efectivamente, ¿vale? Bien. ¿Alguien aporta algo más? ¿Alguien aporta algo más? Bueno, vale, efectivamente, ¿vale? Aquí plantea dos opciones. No sabe si coger y presentar la autoliquidación del IVA del segundo trimestre, ¿vale? Por un lado, y luego la autoliquidación del IVA del tercer trimestre por otro lado, o presentar junto la liquidación del IVA del tercer trimestre de XX4, ¿vale? Incluyendo el IVA del segundo trimestre, ¿vale? O sea, que tenés, plantea dos opciones. Primera opción, entiendo que sería presentar una autoliquidación por el IVA del segundo trimestre y otra autoliquidación por el IVA del tercer trimestre. El IVA del tercer trimestre está en plazo, quiere decir que en principio, si elige esta opción, no tendría ningún problema. Claro, yo estoy presentando el 14 de octubre. El IVA del tercer trimestre, en principio, estoy en plazo. El problema sería el IVA, efectivamente, el segundo trimestre, ¿vale? Que lo ha comentado Patricia en el audio, por lo menos eso es lo que creo que he escuchado, ¿vale? Decía que, efectivamente, si presenta la autoliquidación del IVA del segundo trimestre, el fin del plazo voluntario sería el 20 de julio. El 20 de julio sería julio, agosto, septiembre y octubre, quiere decir que estaría en el periodo por debajo de los 3 meses, de 0 a 3 meses. Por lo tanto, ¿vale? Si elige esta opción, pues aplicaría el artículo 27.2 de la Ley General Tributaria. Quiere decir que la autoliquidación del segundo trimestre del IVA del XX4 se le aplicaría el recargo del 5%, porque se supone que está presentando es inferior a los 3 meses, ¿sí? Por lo tanto, sería el 5% sobre los 10.000 euros, ¿vale? ¿Sí? Se supone que eso serían 500 euros. ¿Sí? Luego, se podría comentar también el artículo 27.5. Artículo 27.5 de la Ley General Tributaria. Tendría una reducción del 25% si se dan los dos requisitos. Se supone que presenta la autoliquidación, hace el ingreso y posteriormente, si cuando reciba el recargo con la notificación, sale el plazo 62.2 y paga dentro de ese plazo, pues se reduciría un 25%. Si elige esta opción, pues no procede sanción. No sanción. ¿Sí? Vale. Y ahora, la segunda opción sería presentar solamente una autoliquidación, la del IVA del tercer trimestre, y dentro de ese IVA del tercer trimestre meter, ¿vale?, el IVA del segundo trimestre, ¿vale? Sería, digamos, una segunda opción. La segunda opción sería una sola liquidación, una sola autoliquidación en el IVA del tercer trimestre, ¿vale? Incluyendo el IVA del segundo trimestre, ¿vale? Bueno, pues lo ha comentado por ahí Mercedes, el 27.4 te lo dice en esos casos, ¿vale? Artículo 27.4 de la Ley General Tributaria. Ahí te viene a decir que si se mezclan, se supone que aquí para aplicar el artículo 27 tienes que meter solamente datos de ese periodo. Si tú metes datos de otros periodos, ¿vale?, que no corresponde, pues evidentemente no te puede aplicar el 27.5. Directamente se aplicaría una sanción, ¿sí? Pues en este caso, si los mezcla, ¿vale?, pues no procede
no procede el artículo, el recargo, el no procedería el recargo del artículo 27. En ese caso se aplicaría una sanción. Y luego, como habéis comentado por ahí, el artículo está en el 191.6 de la Ley General Tributaria. Ahí te viene específicamente ese apartado, es para estos casos, ¿vale? Te dice que se considera una infracción leve si no se puede aplicar por el 27.4, no se puede aplicar el recargo del artículo 27. Por lo tanto, sería infracción leve. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Luego ya, si queréis comentar algo más del 191.6, bueno, lo podéis comentar. Sí, creo que más o menos está claro. Estas son las dos opciones, ¿vale? Presentar, digamos, la primera opción sería presentar una autoliquidación por el IVA del segundo trimestre, que sería extemporánea, y una autoliquidación por el IVA del tercer trimestre. El IVA del tercer trimestre está el 14 de octubre, el fin del plazo voluntario sería el 20 de octubre, es decir, que está dentro del plazo. Por lo tanto, eso lo está haciendo bien, ¿vale? Lo que está haciendo mal se supone que sería la autoliquidación del IVA del segundo trimestre, por lo tanto, en ese caso, ¿vale?, se le aplicaría el recargo del 27.2, como hemos dicho, que sería un 5%, ¿vale? Luego el 27.5, pues supone que se hace el ingreso y posteriormente cuando reciba la notificación del recargo, hace el ingreso en el plazo 62.2, se podría aplicar también el recargo. En ese caso no procedería tampoco sanción, ¿vale? Luego, la segunda opción, pues sería hacer una sola autoliquidación, la del tercer trimestre, y meter ahí el IVA del segundo trimestre, lo que dejó de declarar, ¿vale? ¿Sí? Y en ese caso, claro, pero en ese caso para eso está el 27.4, ¿vale? El 27.4 te dice que no se puede aplicar en esos casos el artículo 27, sino que se aplicaría una sanción. ¿Dónde está este tipo de sanción? Pues está exclusivamente en el 191.6 y está regulado. Echa un vistazo y ahí te aparece. Se supone que en estos casos se aplicaría una infracción leve. ¿Sí? La infracción leve era el 50% sobre la base de la sanción. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Bueno, creo que está bastante claro, ¿no? Vale, pues seguimos avanzando. Ya hemos hecho el 5. El 6. Dice aquí el 6. Juan es un trabajador autónomo acogido al régimen de estimación objetiva a módulos, realizando una actividad de transporte de mercancías por carretera. Al reincorporarse al trabajo, tras las vacaciones, descubre que por un lamentable descuido olvidó presentar el pago del IVA del segundo trimestre del XX4, que presenta inmediatamente el 1 de septiembre, ingresando 500 euros. ¿Qué cantidades serían exigibles a Juan por el ingreso fuera del plazo del segundo trimestre del IVA del año XX4? Vale. Voy a hacer mientras yo aquí el dibujo y mientras, pues a ver qué comentáis. Vale, pues en este caso tendríamos lo siguiente. Dice, don Juan ha sido un trabajador acogido al régimen de estimación, realizando una actividad de transporte de mercancía por carretera. Al recuperarse de trabajo, tras las vacaciones descubre que por un lamentable descuido olvidó presentar el pago del segundo trimestre del IVA. Vale, pues tenemos aquí. Sería el modelo 303, que es el IVA, segundo trimestre. Segundo trimestre del XX4, vale. Este se supone que el fin del plazo voluntario sería el 20 de julio del XX4. Aquí sería el fin del plazo voluntario, ¿vale? Dice que presenta inmediatamente el 1 de septiembre, se supone que dentro de ese año, el 1 de septiembre, el 1 de septiembre del XX4, ¿vale? Aquí se supone que autoliquida el modelo 303, ¿vale? E ingresan 500 euros. Bueno, esto creo que en principio no creo que tenga muchos problemas. Vale, a ver lo que habéis puesto por aquí. Sería julio, agosto, septiembre. Vale. Vale, muy bien. Dice Fanny, a lo que dice Fanny. Dice Fanny. Dice Fanny, 27.2, artículo 27.2, 5% de la sanción, interés de demora, reducción del 25%, si cumple el 27.5. Vale, muy bien. Dice Mercedes lo mismo, 27.2, 5% y el 27.5, reducción del 25%. Vale, bien. Y dice también, no procede tampoco sanción, ¿vale? Dice Patricia, recargo del 5%, 27.2 sin intereses de demora, se le puede aplicar la reducción del apartado 5, claro, si se dan los requisitos, una vez que ingrese y otra vez cuando reciba la notificación del recargo, abriría el plazo 62.2, si pagan de ese plazo se aplicaría la reducción del 25%.
y también se podría comentar que no procede ni interés sanción, ¿vale? Y por último, Cristina, que se está animando, ha hecho un audio aquí. A ver lo que dice Cristina con el audio, que se ha esforzado y aquí ya vamos a ver. A ver lo que dice. Dice. Pues el fin del plazo del segundo trimestre del IVA finalizó el 20 de julio del X4, por lo que si autoliquida y declara el 1 de septiembre del X4, se le aplicaría los recargos del 5% del artículo 27 de la Ley General Tributaria y se beneficiará, por tanto, de la reducción del 25% del 27.5. No incluye intereses de demora ni sanciones, por lo que si no me fallan las cuentas, la cantidad exigible será de 518,75 con los recargos y las reducciones ya aplicadas. Bueno, vale, muy bien, muy bien. Efectivamente, vale, más o menos todos por la misma línea, ¿vale? De aquí a aquí se supone que esto sería inferior a 3 meses, ¿vale? Esto es menos a 3 meses, por lo tanto, declaración temporánea, 27.2 de la Ley General Tributaria, sería un recargo, como es inferior a los 3 meses, ¿vale? Sería un recargo del 5%, ¿sí? Vale, sería un recargo del 5%. Bueno, si lo queréis calcular, pues sería un 5% sobre 500, se supone que sería 5 euros por cada 100, 5 por 5 serían 25, por lo tanto sería 25 de recargo, ¿vale? Luego, ¿se podría aplicar el 27.5 de la Ley General Tributaria? Pues bueno, si se dan los requisitos, se podría reducir, ¿vale?, un 25% el recargo ese de ahí, ¿sí? Vale, el 25%, bueno, pues sería un cuarto de 25, pues ya lo que salga, ¿vale? Serían 12,5, la mitad de 12,5, 6,250, 6,25, bueno, me da igual, ¿vale? Eso tampoco me voy a dar con eso. Vale, sería una reducción de 27,5, un 25% sobre el 25, como digo, si se dan los requisitos, quiere decir que se ingrese, se hace la autoliquidación y se hace el ingreso, posteriormente se recibe la notificación del recargo de los 25 euros, abriría el plazo 62.2, si se hace el ingreso dentro de ese plazo, se reduciría el recargo del 25, se reduciría en un, o sea, 25 euros se reduciría en un 25%, ¿vale? Como ha comentado, ¿vale?, por aplicar el artículo 27 no procede sanción, ¿vale?, al aplicar el 27 de la Ley General Tributaria, y tampoco no interese de demora. No interese de demora, ya que los intereses de demora se aplicaría con el 20%. Como es inferior, en este caso no se aplicaría los intereses de demora. ¿Vale? Bueno, pues en principio esto es lo que se podría comentar en este caso. Bueno, pues este ya estaría listo. Nos pasamos al siguiente. Vale, el siguiente. El siguiente supuesto que tenéis por ahí. El siguiente es del 22, el siguiente que tenemos el 29, que tenemos aquí un cuello de botella, ¿vale? Pero bueno, estos son sencillos, vamos rápido. El del 29, ¿vale? Sacaros el del 29. ¿Sí? Sacaros el del 29. Vale, nada, aquí tenemos el 29 del 4, ¿vale? Que también lo tenemos el cuello de botella, nos falta este, el del 6 del 5 y el de hoy. Pero bueno, esto vamos a quitarlo rápidamente, son supuestos que son sencillos y ya a otras cosas. Dice aquí, el primero, 29 del 4, dice 29 del 4. Don Pedro González, médico de profesión, ¿vale? Estamos en el 29 del 4, el supuesto 1, ¿vale? Que tenemos aquí un cúmulo, un cuello de botella con las sanciones, que hicimos un montón de ejercicios de sanciones, ¿vale?, que eran un poco largos. Pues nada, dice, don Pedro González, médico de profesión, por dificultad transitoria de tesorería, no ingresa la deuda correspondiente al pago fraccional del primer trimestre del XX4, ¿vale? Este es un autónomo, se supone que sería el modelo 130. 25 de mayo del XX4, sin previo requerimiento de la Administración, autoliquida la cantidad de 10.000 euros, pero solo ingresa 3.500 euros, sin solicitar aplazamiento ni fraccionamiento por el resto. El importe restante lo ingresa antes de la notificación de la providencia de apremio. Análisis de las consecuencias fiscales de los hechos descritos. Bueno, mientras que yo hago el dibujo, pues podéis escribir cosas, grabar el audio,
¿Vale? Sin ningún problema y ahora después lo comentamos. Vamos a ver aquí lo que tenemos. Bueno, pues aquí sacamos la información. Dice médico de profesión, profesional de seguridad transitoria, no ingresado de correspondiente al pago fraccional del primer trimestre. Vale. Sería el modelo 130, el pago fraccional sería el modelo 330 del primer trimestre del XX4. ¿Vale? Se supone que el fin del plazo voluntario sería el 20 de abril del XX4. Fin del plazo voluntario. ¿Sí? Vale, seguimos leyendo cosas. Dice el 25 de mayo, sin previo requerimiento, o sea, el 25 de mayo del XX4, ¿vale? No hay requerimiento. Dice que autoliquida la cantidad de 10.000 euros. Aquí presenta el modelo 130, ¿vale? Le salen 10.000, 10.000 euros. Dice que solo ingresa 3.500. Ingresa 3.500 de esos 10.000. Y dice sin solicitar aplazamiento y fraccionamiento por el resto. El resto se supone que serían 6.500, ¿vale? No ingresa, pero es que tampoco no solicita aplazamiento ni fraccionamiento. Luego dice que el impuesto restante lo ingresa antes de la notificación de la providencia de premio. Se supone que por aquí, ¿vale? Antes de la notificación de la providencia de apremio, ¿vale? Se supone que ingresa los 6.500, que se supone que es el resto, ¿vale? No sabemos en qué fecha, lo único que sabemos es que antes de la notificación de la providencia de apremio. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Vale, pues nada, ya tenemos aquí el primer comentario. Te está diciendo que analice las consecuencias fiscales. Primer comentario de Mercedes, dice Mercedes, vamos a lo que dice Mercedes, dice Mercedes. Artículo 27, recargo del 5%. Artículo 27.5, reducción del 25%. ¿Vale? ¿Sí? 25%. Ah, bueno, no, perdón, perdón, que es que eso era el anterior, ¿vale? Que estamos en este, que me he ido a otro. Vale, sería el 27, que sería el recargo del 5%. Bueno, hasta ahí estamos de acuerdo. Se supone que esto aquí sería abril, por lo tanto, artículo 27.2 de la Ley General Tributaria. Hace el ingreso abril, mayo e inferior a los 3 meses, ¿vale? Se aplicaría un 5% del recargo. Pues sería, el recargo sería el 5% sobre los 10.000, que a nadie se le vaya a ocurrir aplicar un 5% sobre los 3.500, que es sobre toda la deuda, ¿vale? No sobre la parte que ingresa, sobre todo, que son 10.000. El 5% sobre 10.000 se supone que sería, el 10% serían 1.500 euros. Vale, 500 euros. Luego, si se dan los requisitos, se aplicaría el 27.5 de la Ley General Tributaria, que se produce una reducción del recargo del 25%. Requisitos que se tienen que dar. Que haga el ingreso, ¿vale? Que solicite la aplicación del fraccionamiento y que posteriormente, cuando se reciba el recargo, en este caso los 500 euros, abriría el plazo del 62.2, ¿vale? Si hace el ingreso dentro de ese plazo, se aplica un 25%. Consecuencia, que no cumple los requisitos, por lo tanto, porque aquí no ha hecho el ingreso, solamente el ingreso de 3.500. La ley dice ingreso total, no ingreso parcial, ¿vale? Tiene que ser los 10.000 euros. No procede al no ingresar la totalidad de la deuda. Totalidad de la deuda, ¿vale? No procede el ingreso, se supone que ha ingresado la totalidad de la deuda, por lo tanto no procede la totalidad del ingreso, ¿sí? Vale, a ver, ha comentado algo más, Mercedes, uy, no ha dicho nada de más, ya se ha quedado aquí, ah, sí, luego dice, el artículo 28, vale, efectivamente, ¿vale? Dice el artículo 28, periodo ejecutivo del 5% sobre los 3.500, bueno. Como se supone que aquí, al día siguiente, por el artículo 161.1, apartado B, que no lo ha puesto Mercedes, el 161, te has olvidado. Bueno, se supone que habría que comentarlo, no estaría de mal, ¿vale? El 161.1, apartado B, se supone que el 26 de julio, el 26 de mayo, los 6.500 entrarían en periodo ejecutivo, por lo tanto, se le aplicarían los recargos del artículo 27. Como te está diciendo aquí que
que se está ingresando, ingresa antes de la notificación de la providencia de apremio, pues efectivamente se aplicaría un 5%. Sí, no procede sanción porque se supone que está antes de la. Está haciendo antes de que. O sea, sin requerimiento previo, por lo tanto no procede. Si aplicamos el artículo 27, ya he dicho siempre, si aplica el artículo 27, no se aplica la sanción. Vale, vamos a ver eso en principio, más cosas que tenemos por aquí. Fanny ha comentado lo siguiente: recargo del 5% sobre los 10.000 euros, como igual que Mercedes, 27.2, 26 de 5 se inicia el pedido ejecutivo en base al artículo 171.b, efectivamente. Y recargo del 28, apartado 2, 28 apartado 2 del 5%, ¿vale? Cuidado, el pedido ejecutivo es solamente de la parte no ingresada, quiere decir de los 6.500 estos de aquí, de los 10.000 no, de los 6.500, los otros que ya ha cumplido, evidentemente no tiene por qué aportar ningún pedido, no tiene por qué aplicarse, ¿vale? Vale, muy bien. Más cosas que tenemos por ahí. Dice que sí, vale, muy bien, perfecto. Aquí, Patricia. Patricia comenta lo siguiente. Dice, se le aplicará un recargo del 5%, artículo 27.2 sobre los 10.000, vale, muy bien. Y el recargo del 5%, artículo 28 sobre los 6.500, efectivamente, ¿vale? Bueno, habría que complementar esto, comentar el 27.5, en este caso no procede porque no se está ingresando esto. Y también se podría comentar también aquí, de este periodo de aquí, a partir del día 26, el 161.1, apartado B, el día 26 entraría en periodo ejecutivo, por lo tanto se le aplicarían los recargos, de este caso, el 28.2, que sería los recargos el recargo ejecutivo del 5%, porque se está pagando antes de la notificación de la providencia de apremio. ¿Sí? Y Cristina no dice nada. Cristina no dice nada. Ya se ha venido abajo. Cristina, hay que venirse arriba. Venga. Tómate una fruta y ala. A cantar. Bueno, muy bien, muy bien. Todo el mundo más o menos por la misma línea, ¿vale? Bueno, y vamos por aquí, ¿vale? Efectivamente, esto es lo que tenemos, ¿vale? No procede sanción, no sanción, ¿vale? Ni interés de demora. Luego, por el artículo 161.1, apartado B de la Ley General Tributaria, aquí se supone que el 26 de mayo, ¿vale? Los 6.500, los 6.500 entran en periodo ejecutivo. ¿Estamos de acuerdo o no? En periodo ejecutivo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Entraría en periodo ejecutivo. ¿Eso qué implicaría? Pues implicaría los recargos del artículo 28, 28.2 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Se supone que ingresa 6.500, ¿vale? Antes de la notificación de la providencia de apremio, ¿vale? O bueno, según habéis comentado por ahí, sería un 5%, el recargo ejecutivo que sería un 5% sobre los 6.500 que la parte de la deuda ha dejado de ingresar. ¿Vale? Sí, dice Cristina, que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho de ella, con todo lo que han dicho a ellas. ¿Vale? Por eso no he escrito nada. Vale, no pasa nada, Cristina. Lo de la fruta era una broma, no te lo tomo mal, ¿vale? Pero bueno, dicen que la fruta también, pues sirve, que tiene mucha, que sirve también para las neuronas, ¿vale? Los azúcares que tiene, la fructosa, creo que es fructosa. Creo que la fructosa genera bastante para las neuronas, creo que es bastante compatible, ¿vale? ¿Sí? Bueno, seguimos, siguiente. El punto 2, dice el punto 2. Doña Patricia García ejerce su actividad profesional de abogada de un despacho en Madrid. Presentar su declaración del IRPF del año XX3 el 1 de octubre del XX4, autoliquidando e ingresando la cantidad de 10.000 euros. Análisis de las condiciones fiscales. Vale. Bueno, voy a dibujar mientras esto por aquí y vais comentando cosas. ¿Vale? Venga, Cristina, que no te dé miedo. Bueno, dice aquí, doña Patricia García ejerce su actividad profesional de abogado en un despacho de Madrid, presenta declaración del IRPF. Bueno, estamos en el IRPF en este caso, ¿vale? Estamos hablando del modelo 100, el IRPF, ¿vale? Que estamos en campaña de renta, ya lo sabéis, ¿vale? Campaña de renta del año XX3, ¿vale? Pues tenemos aquí el XX3, ¿vale? Vale,
el 1 de octubre del XX4. Vale, se supone el fin del plazo voluntario se supone que sería el 30 de junio del XX4. Aquí sería el fin del plazo voluntario. Fin del plazo voluntario. Lo presenta el 1 de octubre del XX4. 1 de octubre del XX4. Aquí se supone que presenta el modelo 100, que es el del IRPF, ¿vale? El del IRPF autoliquidando ingresando la cantidad de 10.000. ¿Vale? Se supone que ingresa 10.000. 10.000, ¿vale? Pues nada, del 30 de junio al 30 de octubre sería junio, julio, agosto, septiembre. Bueno, vale, entre 3 y 6. Vale, dice Mercedes. Vamos a ver lo que dice Mercedes. Bueno, aquí ha corrido Cristina. Dice, se exigirá el recargo del 5% sobre la totalidad. Los 10.000. Estamos al recargo del 5%. 30 de junio, junio, julio, agosto, septiembre. Junio, agosto, septiembre. El 5%. Cuidado, Cristina, con las fechas, que te ha anticipado muy rápido. Vale, dice Cristina. Vale, dice Cristina. Se le exigirá el recargo del 5% sobre la totalidad, los 10.000. Según el artículo 27.2, al haber ingresado el mismo día se beneficia el 27.5, ni sanción ni interés de demora, por lo que se le sumarán 375 de recargo de la reducción ya incluida, total 10.375. Cuidado, Cristina, que has cometido un error. Si cuentan los meses, ¿vale? Estamos en el tramo entre 3 y 6 meses, quiere decir. El artículo 27.2 de la Ley General Tributaria. Se supone que es mayor a 3 meses e inferior a 6 meses, ¿vale? 3 meses sería julio, julio, agosto y septiembre. Septiembre serían 3 meses, por lo tanto son 3 meses y pico, ¿vale? Por lo tanto, el recargo sería del 10%, no el 5%. Cuidado, Cristina, con eso, ¿vale? Vale, luego lo demás, lo que has dicho, efectivamente, 27.5, ¿vale? Presenta su declaración, si posteriormente se hace el ingreso, pues efectivamente se reduciría un 5%, no sanción y no interés de demora. Vale, siguiente. A ver, había copiado septiembre, no octubre. Bueno, sorry. Muy bien. Vale. Vale, el 27.5. Vale, dice Fanny, recargo del 10%, efectivamente, interés de demora, 27.2. 27.5 si se cumplen las condiciones de la reducción del 25, efectivamente, no procede sanciones ni intereses de demora, ¿vale? Vale, y luego Mercedes, pues igual, 10%, reducción del 25% si cumple los requisitos, ¿vale? Bueno, más o menos todos por la misma línea. Efectivamente, sería un 10%, como son 10.000, si queréis ponerlo, sería el 10% sobre los 10.000, serían 1.000. Luego, si se dan los requisitos del artículo 27.5 de la Ley General Tributaria, se producirá una reducción del 25%. Sería el 25% sobre los 1.000, ¿vale? Serían 250, ¿sí? Vale. Luego, no sanción y no intereses de demora, ¿sí? Vale, y con eso en principio ya estaría listo, ¿vale? Sería un 10%. Por lo tanto, ya lo tenéis. Dice Patricia que tiene lo mismo. Vale, pues muy bien. Todo el mundo, muy bien, perfecto. Vale, seguimos. Siguiente, el 3. Dice el 3. Don Feliciano Rodríguez no presentó las declaraciones del IRPF del ejercicio XX1 y XX2, aunque está obligado a hacerlo, de acuerdo con las rentas obtenidas en esos periodos. Decidió presentarlas fuera de plazo, sin que hubiera habido requerimiento previo de la administración tributaria, resultando la declaración del ejercicio XX1 a ingresar y la declaración por el ejercicio XX2 a devolver. Se pide, respecto a la declaración del IRPF del XX1, si el ingreso lo realizó el 31 de julio del XX3, indicar el recargo de los posibles intereses y sanciones que le corresponderían. Vale. Dice, la declaración del IRPF del XX2, que fue presentada también el 31 de julio del XX3, fue objeto de un procedimiento de verificación de datos, al no coincidir las rentas declaradas con los datos en poder de la Administración, resultando en una liquidación provisional que reducía el importe de la devolución solicitada. Finalmente, el 15 de mayo del XX4, la Administración Tributaria ordena el pago de la correspondiente devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria, para los procedimientos de devolución iniciados mediante autoliquidación. Procedería el abono de intereses de demora sobre esta devolución, motive la respuesta y, en su caso, indique el periodo de devengo del mismo. Vale, muy bien.
Y luego el punto 3 dice, en el supuesto de que don Feliciano no hubiera procedido a regularizar voluntariamente su situación, indicar si de acuerdo con el contenido del artículo 131 de la Ley General Tributaria, sería correcto que la Administración Tributaria realizara un procedimiento de verificación de datos para requerir la presentación de la declaración omitida, la razón y la respuesta. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Empezamos con el apartado 1 y así nos vamos a la declaración de la XX1 y luego nos vamos a la declaración de la XX2. Por lo tanto, ¿vale? Nada, a pensar y a darle a los dedos, a darle a la boca. ¿Vale? Venga, espero respuesta. Voy a poner aquí el dibujo, ¿vale? Y ahora después hablamos. Estamos en el primer, en el apartado 1, ¿vale? Supuesto 3, apartado 1. Apartado 1. Estamos hablando del IRPF del XX1, el modelo 100. Vale. El XX1, ¿no? El XX1, el plazo voluntario, se supone que finalizó el 30 de junio. 30 de junio del XX2. Aquí sería el fin del plazo voluntario. Sin embargo, él parece ser que lo ha presentado el 31 de julio. 31 de julio del XX3. 21 de julio, 31 de julio del XX3. Indicar el recargo posible de intereses. Vale, aquí se supone que sale una declaración. Aquí presenta el modelo 100, ¿vale? Se supone que sale a ingresar, ¿vale? No dice el importe, lo único que dice es sale a ingresar. Bueno, pues nada, dice aquí indicar el recargo, los posibles intereses y las sanciones que le corresponderían. Vale, vamos a ver, ya tenemos aquí ciertas respuestas. Empezamos por Fanny, que es la primera que tengo aquí en la lista. Dice 27.2, recargo del 27.2, recargo del 20% desde el 1 del 7 del X3 al 31 de diciembre, 31 del 7 hasta el 31 del 7 del X3, vale. Y disminución del 25% si cumple los requisitos del artículo 27.5. Vale, se supone que este sería el 30 de junio, 30 de junio del XX3, ¿vale? Aquí se supone que tenemos los 12 meses. Él lo presenta el 31 de julio, por lo tanto, dice aquí que los intereses de demora, ¿vale? 27.5, recargo del 10% sobre los 10.000 euros. 27.2, recargo del 20% de intereses de demora del 1 del 7 hasta el 31 del 7. Vale, efectivamente, el 21 del 1 del 7 hasta el 31 de julio. Lo que dice Fanny, luego una reducción, no proceden sanciones, ¿vale? Intereses de demora sí, ¿vale? A ver, eso es lo que dice Fanny, ¿vale? Que está bastante bien. Luego, más cosas que tenemos por aquí. Dice Mercedes, 27, recargo del 20%. Si puedes, Mercedes, un consejo que doy, ¿vale? Ya está viendo si la competencia, tus compañeras en este caso, vamos a llamarle competencia, entre comillas, ¿vale? Que son compañeras aquí del grupo, poner 27.2, ¿vale? Tú deberías también de poner 27.2, porque evidentemente da mayor valor añadido a tu examen, ¿vale? Eso lo digo para todos, que lo sepáis. Dice Mercedes, 27, recargo de 20%, intereses de demora desde el 1 de julio del X3 hasta el 31 de julio del X3, no sanción, vale, efectivamente. La reducción del 27.5 no has comentado nada, Mercedes, ¿vale? No se te olvide. Vale, dice Patricia, recargo del 20%, intereses desde el 1 de julio, desde el 1 al 31 de julio del X3, vale, te veas que si lo has dicho bien, si lo has dicho bien. Muy bien, no sanciones, se podría reducir un 27%, efectivamente, sería el 27.2 y el 27.5, ¿vale? Sí, y luego por último tenemos aquí a Cristina, que comenta lo siguiente, dice, si no he copiado mal, no siempre va a copiar mal, Cristina, confía en ti, no siempre va a copiar mal, ¿vale? Dice, si no se ha copiado mal, esta vez la fecha presenta un año y un mes tarde, vale, por lo que se le aplicaría el recargo del 20%, el artículo 27 sobre la totalidad, además se le elegirían los intereses de demora que se hayan devengado desde el 1 del 7 del X3 hasta el 31 del 7 del X3, en este caso no se exigen las sanciones, vale, bueno, sí, parece que has copiado bien, bueno, muy bien, 31 del 7 del X3, muy bien, Cristina, has copiado bien, vale, perfecto, muy bien, hala, date un abrazo por lo bien que lo has hecho. Efectivamente, ahí está, ahí esa es la actitud. Se hace palma,
Patricia se hace palmas por lo bien que la ha hecho. Muy bien, Patricia, efectivamente, hay que darse de vez en cuando una felicitación, ¿vale? Eso es bueno. Bueno, pues más o menos todo el mundo creo que lo ha dicho, ¿vale? Mercedes igual, 20%, tal, vale, efectivamente. Bueno, pues lo voy a poner por aquí. Efectivamente, de aquí a aquí se supone que se aplicaría el artículo 27.2 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Como es mayor a 12 meses, ¿vale? Mayor a 12 meses, efectivamente sería el 20% más intereses de demora. Vale, no dice el importe de la deuda, pero bueno. El 20%. Luego, ¿se puede aplicar el 27.5? Pues bueno, de la Ley General Tributaria. Sería una reducción del 25% sobre el recargo. En principio, el primer requisito se cumple, presenta y hace el ingreso. Segundo requisito, cuando reciba el recargo, ¿vale? Si hace el ingreso con la apertura del plazo 62.2, efectivamente podría reducirlo. Uy, se me ha olvidado el interés. El interés de demora. Se supone que el interés de demora sería desde el 1 de julio del XX3 al 31 de julio del XX3. ¿Sí? Muy bien. Y como se está aplicando el artículo 27, ¿vale? Pues al aplicar el artículo 27 de la Ley General Tributaria no procede sanción. ¿Vale? Y los intereses de demora hemos dicho que sí, ¿vale? ¿Sí? ¿Esto se ve o no se ve? Vale, ya hemos hecho el primero. Ahora nos vamos al IRPF del X2, que en este caso sale a devolver. Vale, vamos a ver el IRPF del X2. El apartado 2. Dice, la declaración del IRPF del X2, que fue presentada también el 31 de julio del X3, fue objeto de un procedimiento de verificación de datos. Al no coincidir la de renta declarada con los datos en poder de la Administración, resultando una liquidación provisional que reducía el importe de la devolución solicitada. Finalmente, el 15 de mayo del XX4, la Administración Tributaria ordena el pago de la correspondiente devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria para los procedimientos de devolución iniciados mediante liquidación. ¿Procedería el abono de interés de demora sobre esta devolución? Motive la respuesta y, en su caso, indique el periodo de devengo del mismo. Bueno, voy a hacer yo aquí mientras dibujo y mientras pues podéis pensando a ver lo que podéis contestar aquí en este caso. Vale, voy a hacer el dibujo por aquí para que quede claro a ver dónde estamos y lo que nos dice. Vale, estamos hablando del IRPF del XX2. Pues sería el modelo 100. Modelo 100, ¿vale? Que sería el IRPF del XX2. Vale. Nosotros sabemos que el fin del plazo voluntario sería el 30 de junio del XX3. Aquí sería el fin del plazo voluntario. ¿Vale? Vale. Dice, bueno, sale a devolver. Bueno, no hace aquí el ingreso, lo hace más adelante. Pero bueno, vamos a ir a la siguiente fecha. Dice, el 31 de julio se supone que presenta la declaración. 31 de julio del XX3. ¿Vale? El XX2 sería el XX3. Se supone que aquí presenta la autoliquidación, el modelo 100, ¿vale? Y en este caso sale a devolver. Sale a devolver una cantidad de dinero, ¿vale? Por lo que sea, no dice la fecha. Al coincidir la renta declarada tal, se supone que por aquí se inicia un procedimiento de verificación de datos. No sabemos cuándo, pero me da igual, ¿vale? Por aquí se inicia un procedimiento de verificación de datos. Inicio un procedimiento de verificación de datos. No sabemos en qué fecha, pero me da igual, ¿vale? Fue objeto de un procedimiento de verificación de datos al no coincidir las rentas declaradas con los datos en poder de la Administración, resultando una liquidación provisional que reducía el importe de la devolución solicitada. Finalmente, el 15 de mayo del X4, la Administración Tributaria ordena el pago de la correspondiente devolución. Vale, esa fecha me interesa también, el 15 de mayo del XX4. Aquí se supone que se ordena la devolución. El 15 de mayo del XX4. La Administración Tributaria el pago de la correspondiente devolución. De acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria para los procedimientos de devolución iniciados mediante dos liquidaciones, procederá al abono de interés de demora sobre esta devolución, motive la respuesta y, en su caso, indique el periodo de devengo del mismo. Bueno, venga, a ver lo que habéis puesto. Vale. Vale, Mercedes dice. Artículo 31, efectivamente, se abona el interés de demora a partir de los 6 meses sin realizar la devolución, desde el 1 de febrero del X4 hasta el 15 de mayo del X4. Vale, 1 de febrero del X4, 1 de febrero.
1 de febrero del X4, julio, sería julio, sería julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y enero. Vale, podría considerarse. Vale. 6 meses sin realizar la devolución desde el 1 de febrero hasta el 15 de mayo. Vale. Más cosillas por ahí, más cosillas por ahí que se puedan comentar. A ver lo que dice Patricia, que ha grabado aquí un audio. Vamos a ver lo que dice Patricia. Vale, efectivamente, se supone que aquí el procedimiento de verificación de datos lo que hace es que finaliza, aquí se inicia un procedimiento de devolución, ¿vale? Lo que pasa es que después, posteriormente, cuando se inicia el procedimiento de verificación de datos, se supone que lo que hace es que se acabe el procedimiento de devolución y se incluye dentro del procedimiento de verificación de datos. Luego, posteriormente, esto se supone que termina en una liquidación, se hace el ingreso el 15 de mayo, ¿vale? ¿Sí? Por lo tanto, los intereses de demora, efectivamente, por el artículo 31 se supone que sería a los 6 meses de la presentación. Como aquí se presenta el 31 de julio, como dice ella, si contamos, digamos, el periodo natural, ¿vale? Pues se empezaría el 1 de julio, ¿sí? 6 meses se podría empezar el 1 de julio, si computamos 6 meses enteros, ¿vale? El 1 de febrero. El 1 de febrero hasta el 15 de mayo, ¿vale? Eso sería una opción. Luego, a ver lo que comenta más Fanny. Fanny dice lo siguiente. El procedimiento de verificación de datos finaliza el procedimiento de devolución, iniciado con la presentación de autorización en base al artículo 124.2 del Reglamento de Gestión e Inspección, ¿vale? Luego, el 127 indica que en todo caso se mantiene la obligación de satisfacción de intereses de demora en base al artículo 31, desde el 1 de febrero del X4 hasta el 1 del 5. El 124.2 del reglamento de gestión. Vale, efectivamente, ¿vale? Bueno, como acabo de comentar y lo ha dicho Fanny, según el artículo el 124.2 del reglamento de gestión e inspección, ¿vale? Se supone que el inicio del procedimiento. Bueno, si queréis, ¿vale? Antes de eso, pues podríais comentar lo siguiente, ¿vale? Con la presentación. Bueno, falta. Bueno. Aquí solamente, bueno, la pregunta que te hace aquí sería solamente si procede, procedería el abono de interés de demora sobre esta devolución. Bueno, aquí con la presentación de la declaración el 31 de julio, ¿vale? Lo que hace es que se inicie un procedimiento de devolución, ¿vale? Luego, efectivamente, como habéis dicho por ahí, ¿vale? El 124.2, el artículo 124.2 del reglamento de gestión e inspección, lo que hace es, con el inicio del procedimiento de verificación de datos, ¿vale? Lo que hace es que concluye el procedimiento de devolución. Y se supone que se incluye en el procedimiento de verificación de datos. Es decir, el procedimiento de se supone que se incluye dentro del procedimiento de verificación de datos, es decir, posteriormente va a haber una liquidación, ¿vale? Y sobre esa liquidación se pagará, ¿vale? Y luego, como comenta en el 127, ¿vale? Efectivamente, el artículo 127 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Lo que te dice que en principio, ¿vale? El inicio del procedimiento de verificación de datos no impedirá que posteriormente se paguen intereses de demora por el artículo 31. Artículo 31 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Bueno, pues en este caso se supone que son 6 meses, ¿vale? Los 6 meses, 6 meses se supone que iría del 31 de julio, 31 de julio al 31 de enero, ¿vale? Por lo tanto, entendemos que del 1 de febrero, 1 de febrero, 1 de febrero del XX4 al 15 de mayo del XX5, ¿vale? Se supone que genera intereses de demora. ¿Sí? ¿Vale? ¿Se ve eso o no se ve? Bueno, más o menos, ¿vale?
Se supone que esto es lo que se podría comentar en este caso. Aquí se supone que esto de aquí, la presentación de aquí, inicia un procedimiento de devolución, ¿vale? Con el inicio del procedimiento de verificación de datos hace que se termine el procedimiento de devolución, se supone que se incluye dentro del procedimiento de verificación de datos, y posteriormente, pues esto finaliza, digamos, en una liquidación, ¿vale? Sobre esa liquidación se supone que se pagarían los intereses de demora. La norma dice que son 6 meses, en este caso entendemos que 6 meses sería del 31 de julio al 31 de enero. Por lo tanto, entendemos que el 1 de febrero del X4 al 15 de mayo del X4, ¿vale? Se generarían intereses de demora. ¿Sí? ¿Esto se ve? Vale, pues ya estaría también este listo, más o menos lo que habéis comentado, ¿vale? Y el punto 3. Dice, en el supuesto de que don Feliciano no hubiera procedido a regularizar voluntariamente su situación, indicar si, de acuerdo con el contenido del artículo 131 de la Ley General Tributaria, sería correcto que la Administración Tributaria utilizara el procedimiento de verificación de datos para requerirle la presentación de la declaración omitida. Razón es la respuesta. O sea, aquí lo que te dice es que él no presenta la autoliquidación, ¿vale? Y que por el procedimiento de verificación de datos, ¿vale? Indica si, de acuerdo con el contenido del 131, sería correcto que la Administración utilizara. No presenta ninguna declaración y si es correcto iniciar un procedimiento de verificación de datos, ¿vale? Para requerirle la prestación de la declaración omitida. A ver, se admiten propuestas. ¿Qué habéis puesto en este caso? ¿Qué habéis puesto en este caso, chicas, chicas? A ver, ¿alguien se atreve a comentar algo? Bueno, Cristina. Cristina se atreve un audio. A ver lo que dice Cristina. Vamos a escuchar a Cristina. Dice Cristina. Uy, perdón, que esta no es Cristina. Vale, estábamos en Cristina. Vale, Cristina. Yo he puesto que sería más correcto iniciar el procedimiento de comprobación limitada, más en concreto el 136.2 apartado 2 de la Ley General Tributaria, ya que iniciar un procedimiento de verificación de datos no concurre en nada porque no hay datos declarados. Efectivamente, ¿vale? Se supone que no hay datos declarados, por lo tanto, no procedería a un procedimiento de verificación de datos, ¿vale? Por el contenido del 131, como dice ahí, ¿vale? Sería más correcto un procedimiento de comprobación. Vale, a ver lo que comenta también, vamos a ver, más cosas que tenemos por ahí. Mercedes, Mercedes comenta, según el artículo 131, efectivamente no es causa, no es causa. El 165 debería iniciar una comprobación limitada. Vale. Efectivamente, ¿vale? Aquí en principio no hay ningún dato, se supone que no se ha declarado nada, ¿vale? Por lo tanto, si no se ha declarado nada, ¿vale? No procede, digamos, verificación de datos. Lo que procedería en principio sería una comprobación limitada, ¿vale? ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale. Vale, aquí más cosas. Comenta también, comenta Patricia, dice, según el artículo 163, cuando no se presenten declaraciones, procede la comprobación limitada. Vale. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Vale. Efectivamente, aquí en principio, ¿vale? Como se supone que no ha presentado nada. Por el 131, si va el contenido del 131, no se puede aplicar, ¿vale? Que es la respuesta, que es lo que te está diciendo, ¿vale? Tendrías que irte a una comprobación limitada, ¿sí? ¿Se ve esto o no se ve? Control de presentación de declaración de liquidación y comunicación de datos, ¿vale? Bueno, se podría poner el 153.2, que es el control, como ha dicho aquí Fanny, el control de tal. También se podría poner, creo que también el 165, por lo tanto, bueno. O el artículo, el 153, como he dicho, control de control, ¿vale? Del reglamento de gestión e inspección, ¿vale? Y por otro lado también creo que estaba en el 165. Y también lo podéis poner en los artículos de comprobación, ¿vale? ¿Sí? ¿Vale? O también comentarle que como no se ha presentado ninguna declaración, no procede a aplicar el contenido del artículo 131. Procede a aplicar el contenido, ¿vale? De los procedimientos de comprobación, ¿sí? ¿Vale? ¿Se ve eso o no se ve? ¿Vale? Bueno, por eso tenerlo en cuenta, ¿vale? Se supone que si no hay declaración presentada no se puede aplicar un procedimiento de verificación de datos. Lo único que puede hacer es comprobar, o como ha dicho ella, bueno, un procedimiento está siendo el reglamento de gestión e inspección, ¿vale? Que es el de
es de la presentación de declaración de autoliquidación y comunicaciones, ¿vale? Una comprobación, al fin y al cabo, ¿sí? ¿Se ve esto o no se ve? Si no, está claro. Bueno, pues vamos a dejar esto por aquí por hoy, ¿vale? Y la semana que viene, pues más y mejor, ¿vale? Bueno, nos hemos quedado por aquí, por el 4, ¿vale? La semana que viene, pues seguimos por aquí. Para la semana que viene, pues lleváis los artículos de recaudación, ¿vale? Los artículos, sobre todo los de recaudación. He metido también la revisión, pues, para que los estudiéis también, ¿vale? Estos artículos, pues evidentemente, los de la Ley General Tributaria y los del reglamento de recaudación, ¿vale? Pues evidentemente ya sabéis que tenéis un supuesto práctico de eso. Por lo tanto, es interesante que lo lleváis bien. Os he metido también para ampliar un poco el tema de la revisión, ¿vale? Ya lo estudié aquí junto con esto. Y también lo de la responsabilidad. El 39, el 40, el 41, el 42 creo que era, ¿vale? De la Ley General Tributaria, también para que os lo miréis, ¿vale? Bueno, pues nada, lo dejamos por aquí. Nada, pues lo de siempre, que os cuidéis, ¿vale? Y nada, y hay que venirse arriba, ¿vale? Y pues eso, que nos vemos la semana que viene. Chao, bye bye, a cuidarse, chicos, chicas, hasta la semana que viene, adiós.